tenieres nada. Pero el otro le dijo, no, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y le dijo rapidito Jesús, como ya estaban a punto de partir de esta tierra, te digo que hoy mismo estarás conmigo, ¿a dónde? En el paraíso. Y es allí donde deja de ser el seno de Abraham, y ahora que esto es un lugar precioso que él tiene reservado. Y el alma de mi hermano ya está en ese lugar. Amén. Sinceramente ya está en ese lugar. Un lugar, hombre. Las cosas bonitas que disfrutó y todo lo que disfrutó aquí está bien, porque disfrutó cosas bonitas. Pero lo, hermano, mira, hasta los fríos me dan a mí pensar en la bendición. Y yo quiero decirles ahora que si hay algo en lo que a mí me da envidia, y a alguien a quien yo envidio, es a alguien que muere en Cristo y que ha peleado la buena batalla. Allí sí yo tengo envidia. Si hay algo que envidio es esto, aleluya, porque sé, aleluya, la victoria, la bendición que tiene, aleluya, y en el lugar donde se encuentra, no porque yo lo diga, sino porque la palabra sí lo establece, aleluya. Pero para mala fortuna, definitivamente hay otro lugar que es contrario al paraíso. Y es un lugar de tormento, que así lo menciona la Biblia. Solo lugar de tormento, ya se puede imaginar usted. Lo opuesto al paraíso. Aleluya. Y el ejemplo claro lo vemos. El Lázaro y el rico. Viendo aquellos dos, las dos escenas, que no es una historia común, sino que es algo totalmente verídico. Aleluya. Y eso es lo que el hermano hubiera querido que usted escuche. Y es lo que está escuchando. Aleluya. Gloria al Señor. Muchos de los que estamos acá amamos a este hombre. Y a muchos de los que estamos acá, este hombre los amó. Pero ahora, por eso, se establece hasta este momento el mensaje, gloria al Señor, que si verdaderamente un día sentimos algo de amor, algo de afecto por él, también él nos está dejando esta palabra, aleluya, que reconozcamos nuestra falta, que reconozcamos nuestros errores para que podamos obtener la vida eterna. Aleluya. Esto no es juego, esto no es broma, esto no es chiste. Aleluya. Y como digo yo, una frase que tengo, para morirse no hay necesidad de estar enfermo ni viejo. Amén. Para morirse lo único que necesita uno es tener vida. Aleluya. Y no importa si tienes 15, 20 años, 10, 12. Aleluya. No importa que estés en la flor de la vida, que estés en lo mejor, que estés disfrutando todo. Simplemente la muerte tarde o temprano va a llegar. La pregunta es, ¿qué tan preparados estamos cuando ese momento llegue? Aleluya. ¿Qué tan listos estamos para cuando ese momento se llegue? Aleluya. Pero el hermano peleó la buena batalla de la fe. El hermano ha coronado su victoria. Aleluya. Y hoy él nos dice a nosotros, yo quiero que ustedes también la coronen. Aleluya. Yo quiero que también ustedes la coronen. Y la forma de poder coronar esta bendición es echar mano a la vida eterna. Así que en esta hora, en el nombre del Señor, ya se lo expliqué en pocas palabras. Esto no solamente como comúnmente dice alguien, se murió el perro, se acabó la rabia, negativo, señores. Esto es serio, esto es de lo más serio de lo que se puede imaginar. Y Dios bendiga a todos los hermanos que están ahí y amistades que están en las redes sociales, donde quieren, cualquier parte del mundo que estén. Desde aquí, desde este lugar, humilde, sencillo, les enviamos una palabra de parte de Dios y de parte de mi hermano, que tienen un alma que salvar y que es necesario que busquen a Cristo en el nombre del Señor. Aleluya. Entonces, concluyendo esta bendición,
de esta hora. Era otra reflexión la que iba a dar. Pero pensando y viendo lo que están acá, yo le dije a mi esposa, no sé, no miro la iglesia como tal. Aleluya. Pero no era el propósito tanto eso, sino que el propósito que todos ustedes estuvieran aquí para que escucharan esta palabra. Y el propósito de Dios también era que yo estuviera aquí. Aleluya. Quiero decir que me siento muy honrado y me siento bien privilegiado de esta bendición, porque no es lo que nosotros buscamos, es lo que Dios quiere que hagamos. Aleluya. Cierro esta bendición diciendo estas palabras. Hoy tenemos un gran ejemplo de vida acá. Hoy tenemos un gran ejemplo de vida. Nosotros podemos ser parte de eso también. ¿Cómo? Sencillamente, reconociendo a Cristo Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. Y esto no es una religión, sino es un nuevo nacimiento. Que las religiones muchas veces todos lo cambian de ropa a uno. Amén. Le quitan la camisa corta y le ponen corbata. Amén. Le quitan un pantalón de lona y le ponen uno de vestir. Muchas veces eso es lo que hace la religión. Amén. Nos quitan, con todo respeto para el hermano, no me van a interpretar. Nos quitan, hermanos amados, el pelo y nos ponen una mantelina. Pero eso es lo que la religión nos ha enseñado. Pero lo que enseñó Jesús fue todo lo contrario. Y les digo, es necesario nacer de nuevo. Nacer de nuevo. Porque el nuevo nacimiento trae como sumo gozo, la paz que Cristo nos da. Por eso fue bien claro en decir, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo la doy. Entonces, ¿qué significa? ¿Qué es lo que es único que nos ha consolado aquí a nosotros? Nos va a consolar esa paz preciosa que está dentro de nuestros corazones, que es el bendito Espíritu Santo de Dios. Gloria a Dios. Hoy, esta hora, quiero que todos cerremos los ojos. Este mensaje yo no lo prediqué para convencer a nadie. Mi propósito no fue ese. Simplemente fue algo que vino a mi corazón, que era lo que mi hermano hubiera anhelado, que escuchara a usted. Si usted quiere repetir conmigo esta oración este día y quiere nacer de nuevo, no buscar una religión, sino una relación con Dios. En esta hermosa mañana, yo no le digo levante su mano ni venga acá. No, allí usted mismo. Oh, Espíritu Santo de Dios. Él es mi paz. Oiga eso. Ha quebrado todo. Ahí mismo donde está usted en esta hora. Voluntariamente. Voluntariamente. Es mi paz. Usted puede repetir conmigo esta oración. Y decir conmigo, Señor Jesús. Hágalo de su corazón. Aleluya. Señor Jesús. Hoy vengo delante de ti, reconociendo que te he fallado. Perdona mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Y ayúdame para pelear esta buena batalla de la fe. Y así como el hermano Pedro coronó la carrera de la vida y ha obtenido esta corona de justicia, yo también la pueda detener un día. Padre, en el nombre de Jesús, ahora oramos, Señor, para que usted consuele los corazones de cada uno, Señor de la gloria. Muchas gracias, Hijo de Dios, por todo lo bueno que usted es para con cada uno de nosotros. Hemos predicado su palabra, Señor de la gloria. Hemos declarado esta palabra de bendición, Señor, esperando quede grabada en cada corazón, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Romanos 14:9 dice, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir
para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Amén. Jesús le dijo, tu hermano resucitará, Marta. Le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección, la vida y la verdad. El que cree en mí, aunque esté muerto, ese vivirá. Amén y amén. Gloria al Señor. Bien, vamos a levantar acá, con permiso de los hermanos. Y si hay algún familiar que desee decir algunas palabras, puede tomar ese tiempo en este momento, porque después de eso, pues pasaremos ya a lo que es la ceremonia. Nos quedamos un poquito aquí porque por el espacio, ¿verdad? Pero sí, ya después vamos a pasar a hacer la ceremonia y hacer lo que corresponde. Así que el tiempo está para los familiares en este momento. Dios les bendiga. Amén. Quien quiera tomar palabras, si hay. Buenos días a todos y Dios les bendiga. Buenos días. Nuevamente agradeciéndole a cada uno de ustedes por estar presente, apoyando a la familia en este momento tan difícil. La verdad que es algo que uno nunca se imagina venir a este lugar. He venido muchas veces yo, muchas veces. Pero hace años falleció mi abuela, mi abuelo, y están aquí en este lugar. Luego mi tía, que era la hermana de mi papá. Y se siente porque son familia, pero jamás se va a sentir como una familia directa, ya sea hermano, padres. Creo que es lo más difícil que hay, que experimentamos. Y después de eso, pues he venido muchas veces cuando algunas personas han venido a enterrar a sus familiares.